cómo disfruto las conferencias de prensa de Ricardo Ferretti. A diferencia del 99% de los entrenadores en México, Tuca no declara un partido difícil o en los clásicos cualquier cosa puede pasar. No, él se ahorra ese tipo de frases cliché y prefiere decir, ay, Miguelito Herrera, ¿por qué eres tan hociconcito? ¿O qué tal su memorable cagajo y su más reciente creación? Tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán, ni ahorita que perdimos se siente la calabaza de caballo. Este lunes, el entrenador de Cruz Azul habló sobre el América y estoy ansioso por saber qué dijo. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. O sea, la cosa es que ahorita ustedes quieren hacer unas preguntas, o sea, como que solo existiera el equipo América. O sea, tampoco quiero decir que si es un juego más. No, es importante como todos. O sea, nos vamos a enfrentar, pero... O sea, yo no veo así un monstruo de siete cabezas. Es un equipo, un buen equipo, vuelvo a insistir. Tengo la responsabilidad de venir aquí el primer día. Si pudiera, ni viniera, mano. La verdad. Creo que debemos de tener más calidad individual para tener un mejor accionar. Antes de estos dos últimos partidos, yo creo que ustedes nos daban como víctimas. Nadie apostaba nada por nosotros, pero nosotros sí. Un monstruo de siete cabezas, Tuca, me diviertes bastante y también reconozco que eres un gran entrenador. Bienvenidos a Punto Final, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos varios temas que queremos repasar con ustedes. A continuación, Cruz Azul contra América en la jornada 15 de la Liga MX. Se preparan las trenzas de Betau. Analizamos el Fox Touch con el clásico joven. Robert Dante Siboldi es nuevo entrenador de Tigres. Está en casa, aunque algunos jugadores tengan un pasado con conflicto con su nuevo entrenador. León casi está en semifinales de la Conca Champions. Carlos Vela y el LAFC quieren su boleto a la siguiente ronda. Así que no se pierdan este programón. Hoy, en compañía de mi querido Sir John Laguna. Figura, ¿cómo estás? Un placer saludarlos, mis queridos amigos, listos para el clásico. Pero tiene razón el Tuca, ¿no, Jorgito? Ceci, Russo, Beto, el TQM, los quiero mucho, pero sí, la verdad que todo el mundo, América, 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 ya están agrandados los americanistas porque le ganaron al mejor equipo del torneo. Mira, qué bueno que lo mencionas, agrandados. Y por eso voy directo al otro lado, a la otra esquina, con el Russo Brailovsky. ¿Cómo te va, figura? Normal, bien, un saludo para todos. No sé a qué se refieren con ese tipo de nombramientos. Por un lado, Sir John Laguna, que yo le tengo un gran respeto, aunque diga que no existe, pero le tengo un gran respeto. Y por el otro lado, agrandado porque si nosotros no estamos hablando de estas cosas, la hablan ustedes, los periodistas, van y preguntan sobre la América. ¿Y por qué preguntan sobre esa América? Hay que manchar, ¿eh? Y entonces está bien, no van a preguntar. Así que el Tuca diga, ¿es un partido tan importante como los demás? A mí no me engaña. Mirá que yo lo quiero mucho y lo respeto mucho. No es un partido más. Siete se comieron la última vez. No es un partido más. Russo, le preguntan sobre el América porque es el partido de la siguiente jornada. Ni modo que hablemos de Juárez, mi querido Russo Brailovsky, por el amor de Dios. Y bueno, en esta mesa hay tiro, como dirían en la televisión. Señor. De este lado, don Cecilio de los Santos, mi Ceci, crack. Hola, mi Jorge querido. Un saludo a toda la gente que nos ve. Un saludo al Russo, un saludo a John, un saludo a Beto, te saludo a ti también. Qué lindo partido. Chulo. ¿No? Porque aparte, digo, empieza poco a poco a incendiar, ¿no? El Tuca, ¿no? Diciendo que el América no es un monstruo de siete cabezas ni nada. Y estoy de acuerdo con el Russo, ¿eh? El último partido se comieron siete. Ojo, con otro entrenador. No con tiene algunos nada jugadores que ver. Que no, hace cinco si meses. Pensaba, no, ya sé que ningún partido es igual a otro. Ahora, la apuesta está en pie. ¿Era lo mismo, Cecilio? Para todos. ¿Los futbolistas eran los mismos o era otro plantel? No, los futbolistas eran casi los mismos. Ya sé que ningún partido es igual a otro. Los futbolistas casi los mismos. América, ahora, hoy no está Ochoa, no está Bruno Valdés, ¿no? Sí. Y no está Lara. Puede ser que Lara no hizo. Todos los demás
¿no? Son los mismos. Y le faltó nada más 3 jugadores ese día para anotar para que el partido terminara 10-0. Sí, decime una cosa, ¿te gusta la barbita de Beto o lo afeitamos? Porque tiene que ganar, ¿verdad? No, se va a afeitar. Se afeita. Ve nada más la percha, por favor. Se afeita. Y por eso, hablando de esa barba, hay que hacerle la barba a don Beto Valdés. Figurón. ¿Cómo eso estás, no es barba, Merca? Eso es en serio. Figurón. No, ¿cómo estás, Merca? Russo, Ceci, Sir John. Mira, si sigues como futbolista recordando ese 7-0, no estás hecho para esto. Si el 7-0 no es accidente, porque para mí los accidentes en el fútbol no existen, era un equipo sin mística, un equipo desordenado, un equipo que no sabía qué jugaba, y hoy ya tienen un técnico, lo acabamos de escuchar, inteligente, ¿no? Como calmando las aguas. Él sabe muy por dentro, porque lo dijo incluso, que quizás hay más calidad enfrente, pero la calidad es en la parte ofensiva. Entonces nosotros, como si fuera a jugar, ¿no? Cruz Azul tiene que ser muy inteligente a la hora de afrontarlo, ¿no? Muy cuidadoso, muy inteligente, y yo creo que los dos equipos llegan muy bien. América lleva 4 partidos sin perder después de que pierde con Pachuca, y Cruz Azul llega con 5 partidos sin perder después de lo de Mazatlán. Entonces, se viene muy buen partido. Por mí que haya un ganador, porque ya apostaron un asado, quedamos que al ruso le mandamos la chistorra por paquetería, a Sivillón también le mandamos un pedazo de carne, vía Los Ángeles, vuelo directo para que te lleguen y estés contento y no tengas ninguna queja, Sivillón. Ninguna queja. De donde yo vengo no se dice eso, Jorgito, la verdad. Bueno, está bien, te mandamos entonces un pedazo de chorizo para que no haya malos entendidos. Mejor repasemos la encuesta en punto final. A continuación, ¿quién ha sido el mejor entrenador del torneo? ¿El tío Buse, don Ricardo Cagajo Ferretti, Fernando el Tan Ortiz o Mivelko Paunovic, que anda dando la sorpresototota de la campaña? ¿Pero quién puso la pregunta, Jorge, si eso no se discute? Mira. Pues, o sea, Monterrey lleva como 4 puntos de ventaja sobre el segundo. O sea. Bien, Sillón, bien. Es ahí. Pero bueno, lo vamos a discutir más adelante. Por lo pronto, quiero poner el dedo en la llaga de mi querido Betau sin querer. Y no, es que bien. Estamos viendo una final del Clausura 2013 en donde Cruz Azul. Vaya. Ay, Cruz Azul. ¿Se acuerdan de Teófilo Gutiérrez? Sí. ¿Se acuerdan las fallas que tuvo Teófilo Gutiérrez en esta final? Se fue a River, le pegó al poste. Esta es la que pega en el poste. Del América. Este es el gol. Acá viene el gol. Tenían pero luego hay una en el marcador poste. Global, Ceci. Luego hay una en el poste. Doble poste y la pelota no entra. ¿No? Y luego se resbala la Jun al tirar el penal. A ver, acá te quiero preguntar. ¿Con cuánto jugaba el América, Cecilio, ese partido? Estaba jugando con uno menos, ¿no? Es correcto. Sí, con uno menos. Correcto. A eso iba Russo contigo. Sí. ¿Qué tanto pesa en este tipo de partidos la situación anímica y mental, porque Cruz Azul se desplomó de forma groserísima? Sí. No, bueno, está bien. O sea, yo sí creo que hay momentos en los partidos, en todos los partidos, los cuales tenés que saber aprovechar. A veces la superioridad, a veces te agrandás cuando estás con un hombre menos. Suceden este tipo de cosas y también tiene que ver con la personalidad de cada futbolista, con la garra que tiene cada uno, porque me dirán, no, este partido se gana con pantalones, no, todos los partidos se ganan con pantalones, pero lo que pasa es que si no le pones el talento no lo podés llegar a ganar. Y acá tuvo que ver muchas circunstancias del partido, tiene que ver la forma en que patearon los penales, cómo llegan, pequeños puntos, recién hablaban la de Teo que pegan el palo, viste, hay momentos los cuales si no concretás, si no apareces, si no decidís, el rival termina aprovechando esas situaciones. Y me parece que esto fue lo que pasó en ese partido. Porque si analizamos lo que sucedió en el partido, no estaremos muy lejos de una realidad que Cruz Azul había hecho mérito. Sí, sí. Y que además me parece a mí que este muchacho que erra el penal, el al final que es el que hace el gol en contra. Alejandro Castro. No, le da el famoso título del portero goleador, ¿no? Perdón que te interrumpa. A ver. Alejandro Castro, a favor de la salud mental, ojo, aclaro, a favor siempre, pero acabó en el psicólogo. No volvió después más. De esa final y no pudo regresar a su nivel. Ahora te explico. Es la pelota iba hacia afuera. Sí. ¿No? Y el tipo mete la pelota dentro del arco y después cierra un penal. Increíble. La noche terrible. Pero ahí mucho mérito en lo que dice el ruso. Los partidos son de momentos. Ah, no, claro. Yo creo que en el partido de ida Cruz Azul le compite, lo supera. América se desconcierta, la América para la vuelta en la Azteca, viene la expulsión para América también. Sí. De Molina, pero, oye, no puede expulsan ser, a Molina. Sí, no puede ser que durante 35 minutos más o menos, porque estaba yo ahí trabajando,
Cruz Azul, en lugar de tener la pelota, no prestársela, la tiraba larga, la pateaba, sí, y América miedo, otra vez atacaba. Patada, miedo al éxito. No, miedo no, al éxito, no, no, decía un amigo mío. ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo el Chaco ahí? ¿Dónde estuvo Torrado? ¿Dónde está? Oye, calma, hombre, no se la prestemos. Cada pelota que tú le regalas al rival, tenga 10, tenga 9, lo estás invitando. Esto que dijo John, esto, miedo al éxito o temor al escenario, no hay ninguna duda. Sí, claro. Porque bueno, esto que pero, vos bueno, decís, pero, estando en la cancha, lo vimos. Lo percibimos desde afuera, los que nos tocó estar viéndolo por televisión. Y ahí, real, es donde yo, ahí es donde yo voy a lo que es, y a ver si no me matan aquí, lo de los equipos grandes, ¿no? Que América juega ese partido hasta el último minuto, y no estoy comparando con nadie, pero así juega el Real Madrid la Champions, por ejemplo. Sí. No sabes que el Real Madrid va a seguir peleando, y el de enfrente llega un momento en donde se va a achicar, y se va a sentir, y va a sentir ese miedo que ya estoy ahí, y eso es lo que yo digo. Ustedes siguen con que Cruz Azul es grande, pero ahí me lo demostró, y Cruz Azul sí sería grande en los 70s, ¿no? Con el Gato Marín, con Fernando Bustos y todos aquellos, pero ahora yo lo veo chiquito, se hizo chiquito, la verdad que sí, y esa es la diferencia entre América y Cruz Azul, y esa es mi opinión. Mira, algo que no te falta razón, John, y es real, ¿eh? Digo, jugar contra América, cualquier rival en la Liga MX se juega una final, cualquiera. Mentira que nada más tenga 3 o 4 partidos importantes en América. Pero para la gente que estuvimos en Cruz Azul, se marca en el calendario. O sea, tú puedes jugar contra Chivas, contra Pumas, contra el que me digas. Pero contra América no puedes perder. Entonces, el coraje y la molestia era esa. Ese miedo al éxito, ese pánico escénico. Decías, caray, hace muchos años no eres campeón. Es para que te consagres, para que te regalen un número de las amenazas. Te voy a decir un punto importante. Claro. Esa noche yo estaba platicando al minuto 88 con uno de mis mejores amigos que le va al Cruz Azul. Y me decía, te dije, finalmente contra el América vamos a ser campeones. Te dije, saludo a Samuel, te lo dije. Y de pronto cae el 2-1. Pero no hay problema. Vamos a salir ganadores. Y cuando cae el otro gol del conjunto del América para mandarlo a tiempo extra, mi cuate me dijo, me hago del Guadalajara. Esos Jorgito, son los traumas que genera el fútbol, Ruso. Claro. Jorgito, estaba Don Billy Álvarez regresando hacia el vestidor con las playeras de campeones. Imagínate. En ese minuto 80 y tanto que vos decías. Qué chulada. Para repartir las camisetas porque ya descendían campeones. Y Beto decía algo que es muy cierto. Jugás contra el América y eso queda marcado en el calendario de los equipos importantes cuando se enfrentan a ellos. Y algunos tienen temor y queda demostrado en la cancha. ¿Vos te acordás las palabras de Sabá? Del miedo se lo tomaron a mal. Claro. Pero representaban algo de eso. Y yo digo hoy, y lo ves hace años, ves al León presentarse en la cancha de la Azteca o ves a Pachuca presentarse en la cancha de la Azteca y no les hace nada, ¿eh? Claro. Y no le tiene miedo, al contrario. Se agrandan y de juegan igual o hasta veces lo superan. Esa es la gran diferencia que había. Pero hay un tema también, Russo, y me parece a mí, bueno, para todos, John, principalmente, por ejemplo, este Monterrey que viene al Azteca, ¿es el mismo Monterrey que vimos desde que inició el torneo hasta ahora? No, claro que no. Se hizo chiquito Monterrey. Y eso también... Hay que decir las cosas como son. Yo ahí no estoy de acuerdo. Se hizo chiquito, ¿eh? Sí, para mí sí. Te lo digo yo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Fue lo que yo vi. Capaz que vi otra cosa o capaz que lo vi con dos huevos fritos en los ojos. ¿Me entendés? O sea, no, América fue superior. El error grosero de Andrada le deja... Bueno, porque es parte del equipo, ¿eh, John? Es parte del equipo. Está bien. Está bien, pero no por eso Monterrey. Tienen el empate al final. Yo no sé por qué Joao Rojas tira el penalti. La verdad que esa tampoco la entendí. Tendrá que decidirlo. De todos los demás, Yo la verdad que no. Me parece que es un accidente. No lo tira. Nunca. Es un accidente. Desde que se fue Nico Sánchez no han encontrado. Eso es una realidad. No han encontrado a alguien que tire penaltis en Rayados. No es un problema que tienen serio. No sé. Dubán Vergara lo tiró la semana pasada y lo anotó. Le dio chance. Ahora Joao. Es el colchón que te permite. Es un accidente. Que tenía crédito para tenerlo Monterrey. A mí no me parece que se hicieron chiquitos, la verdad. Yo creo que se vuelven a enfrentar y le meto la casa a Rayados a que Rayados vence a este América. ¡Apuesta la casa! ¡Apuesta la casa! No se me agranden tanto con el América, la verdad. ¡Toda la casa, Sullón! ¡Bien! Pero yo le metí la casa si jugó una final a Monterrey en contra de América o al León en contra de América.
o al Atlante en contra de América. No, eso no, al Atlante. Ni al Atlante ni al Toluca. Espera, ni al Atlante ni al Toluca. Espera, no hablemos del Toluca porque no tiene razón de ser en este segmento, pero lo que me sorprende es el tono de tu corbata. Yo sé que eres institucional y fundador de Fox Deportes, Sir John, pero ya me di cuenta que eres rayado de Monterrey, ¿eh? Ya me di cuenta que esas rayas son. Puma de corazón. Puma de corazón. Vamos, turco. Vamos a meter y vamos a dar late a la liguilla. Entonces, apuesta a su casa, Sir John Laguna, a que el equipo de Rayados le va a ganar a América si se encuentran en las finales. A mí solo me retrucó el John, ¿no? Digo, a mí sí me gustaría saber la opinión de los demás del tema, si de verdad vimos el mismo Monterrey que lo vimos desde el inicio del torneo acá. No fue su partido. No fue el mismo, ¿eh? No fue su partido, pero a ver, tiene 34 puntos, le saca 7 unidades al segundo lugar. Creo que Rayados hay que darle el crédito que merece. ¿Qué te costaba ir por el partido? América tenía que ir a morder, Dale, déjalos que tengan un error. Y qué bueno que les pasa ahora, Cecilio, que no importa que no importa. La verdad que no importa. Le importaba más al América y lo platicamos aquí. Era más importante para ustedes, los americanitos, ganarle a Rayados que Rayados. Y dice, órale, vamos, next. No pasa nada. Yo te voy a explicar, John. Era más importante para la América, porque para la América siempre es importante ganar. Para los demás, no. Ya saben que van a competir contra la América y dicen, bueno, si perdemos este no pasa nada. Lo tachamos porque tenemos 3 puntos menos en el calendario. Yo entiendo lo que vos estás diciendo y estoy de acuerdo contigo. Para Monterrey no pasaba nada si perdía el partido. En América sí, porque en América siempre pasa si pierde un partido. Siempre pasa si pierde un torneo. Y los demás no, incluido el Monterrey. Aunque sí puedo coincidir con vos en el tema que para mí nos achicaron, que el América fue mejor, que no es el mismo, y ahí coincido con Cecilio, que los primeros partidos sí, pero que este Monterrey va a seguir compitiendo por el título, no tengo ninguna duda. Y que no le importó, sí, está bien que no le importó, porque otra vez te digo, jugó contra el América. Y ya sabes que vas a perder, y si rescatas algo es maravilloso. Ay, Dios mío santo, y eso que Rayados es el líder general de la competencia, imagínense ustedes cómo está el asunto. Otra vez, volvamos a un resultado, Ceci, hay que tirarlo. Sí. Otra vez. Porque ¿cómo quedó un touchdown a cero el partido anterior? Hay que recordar lo que fue el 20 de agosto del año pasado. Qué pedazo de gol. 7-0. Sánchez. A ver, ¿es un accidente del fútbol? No. ¿O le pasó por encima? Le pegaron un tremendo bailongo. Le pasaron por encima, Mercader. 7-0. ¿Puede ser un accidente del fútbol? No, sí, puede ser un accidente, pero ¿qué? ¿Un accidente de qué? ¿De fútbol? ¿Cómo que de qué? Bueno, 7 jugadores diferentes que anotaron gol en este partido. Sí, de acuerdo. A ver, no es algo normal, ¿eh? Cecilio. No es algo normal. Liverpool le metió 7-0 a Manchester United hace un par de semanas y también dices, pues no es normal. Bueno, pero son accidentes, John. Es falta de marcación, falta de compromisos, hace expulsar Raya al minuto 44. Correcto. El jurado sacó 3, pero se comió otras 3. Son errores puntuales en donde dices, oye, o quieres o no quieres. Aparte, estás enfrentando al América. ¿Qué le faltó, Betau, a tu equipo? Además de los 7 goles. Concentración, orden, compromiso, personalidad. Ese día le faltó todo. Sí, todo. Pero a Vaca, ¿no? Es un accidente del fútbol. Expulsan a Vaca, ¿no? Expulsan a Vaca, deja a Rivero solo ahí en la mitad de la cancha de América. Pero un tiro a gol en vivo, ¿eh? Yo no lo vi tan mal como ustedes, el Cruz Azul. No, ¿a quién? Cierto tono de ironía. Nunca me has hecho enojar, Ruso, ¿eh? No, pero siempre vi una primera vez. No, eres bueno. Las cosas como son. Se enfrentan 5 veces y el América no le gana las 5 veces 7-0 al Cruz Azul. No pasa. No, es un accidente del fútbol. No, ahí se combinó todo. Yo te firmo. Te firmo que este partido que viene no le hacemos 7. ¿Cuántos? ¿8? No, 7 no. 7 no. Estando Tuca lo veo complicado hacerle 7. Y aparte tampoco me interesa hacer 7. Pero bueno, pasó. Ya pasó, aquel campeonato que se le ganó ya pasó, el 7-0 ya pasó, ahora es otro partido. No, a ver, dejémoslo, están levantando, quieren calificar. Dejemos que Beto se quiera afeitar, vamos a ayudar a Beto que se afeite. Mira, tenían un técnico que no conocía ni a los jugadores, Beto. Un técnico que no le importó nada, vino y no conocía a nadie. O sea, Diego Aguirre, una vergüenza. Mamita, una vergüenza. Querida. Sí, la verdad que ese equipo era un desastre. No le había ido mal, John. No le había ido mal en los equipos anteriores, San Paulo, San Lorenzo. Pero a ver, Ceci, en las alineaciones de ese día, en la jornada 10, ¿cuántos cambios presenta Cruz Azul del América? Déjalo, porque si así ganó 7-0 ahora, quién sabe. Pero del Cruz Azul,
¿Cuántos cambios? Abraham no porque está. De medio campo para el frente estamos viendo prácticamente el mismo equipo. Sí. De medio campo al frente de Cruz Azul. No, menos Romero, ¿no? Romero no está. Menos Vaca, ni Vaca tampoco. Pero no, Antuna sí, Estrada sí, Rotondi sí. Ajá. Jurado, Abraham y Romero no van a estar, seguramente. Pero del América solamente tres, ¿eh? Ochoa, también, Valdés sí. y Lara. Correcto. Sí, nada más tres. Todos los demás están hoy como titulares en el América. Bueno, Zendejas, ¿no? Ahora que, por cierto, va a tener que ser operado de la nariz. Tiene que perderse prácticamente lo que resta del torneo. Después pero de tremendo... no lo van a operar. Lo van a operar al final. De acuerdo, por eso. Se pierde prácticamente ajá. lo que resta del torneo. Y veremos entonces. No, va a jugar. ¿Va a jugar? Sí, va a jugar. Va a jugar, sí. va a jugar. Ah, caray, con la nariz rota. Bueno, está sí, bien, qué bueno. Sí, por eso te decía que lo operan hasta bien. Final. Bien, qué bueno. Llorar, gusto, llorar. Está bien, también bueno. No pasa nada con la nariz rota, ¿eh? También, los boxeadores andan con la nariz rota todo el día. Ahora todos tampoco. Muy valientes y machitos. Apenas sacó un pellizco. Pero los boxeadores andan con la nariz rota todo el tiempo. Sí, pero ese es su trabajo. No pasa nada. Ese es su trabajo. No, digo... El de un futbolista jugar con la nariz rota no debe ser fácil, ¿no? Te ponen una máscara, Merca. Te ponen la máscara y parece fantomas y no pasa nada. No, pero es cierto lo que dice Jorgito, ¿eh? La respiración no es la misma. Ah, claro, claro que no. Sí, ¿no? Claro. Pero es una decisión personal, ¿no? Yo creo que él cree que puede seguir. Pero por supuesto, y te digo una cosa, yo la comparto. Me parece bárbaro que el chico diga, puedo jugar con claro. una máscara y no sé cuánto, me la aguanto, juego. Me parece bien. Porque se la reventaron en tres pedazos y me parece muy valiente de su sí. parte, loable, uh-huh. que quiera participar en este derbi capitalino. ¿Quién ha sido el mejor entrenador del torneo? Agárrense de las manos porque la gente conocedora de fútbol le da la posición. Número uno, al tío Víctor Manuel Vucetich con 38%. Fernando Ortiz con un 31%. Y vamos a volver en punto final al Fox Touch. Con Don Betao Valdés. Volvemos. Esto es Punto no Final. Para de... ¡Atención! ¿Quieres ganarte las playeras oficiales del Clásico del Tráfico? Sintoniza este domingo 16 de abril. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana. ¿Y qué crees, Ceci? ¿Es gratis? ¡Es gratis, papá! Bueno. El ruso quiere tres playeras, ya lo vi festejando de emoción. Bueno, veamos el comparativo, el frente a frente. 21 contra 27 puntos, 6 victorias para la máquina. Claro, cortesía de Ricardo Ferretti la mayoría, porque arrancó su gestión muy bien. Y acá en goles a favor sí le ponen una tunda sabrosa, 31 para el AME contra 16, pero en goles en contra resulta que Ricardo Ferretti hace su trabajo, que es de atrás para adelante. Como debe de ser. Como debe ser. Como debe de ser. Así, ojo, de acuerdo. Es como debe de ser. Bueno. Ordeno mi equipo de atrás hacia adelante. De acuerdo contigo. Y por eso tenemos que hablar de este partido con Betao. Figura, dale. Ayúdenme a armar las alineaciones. Es lunes y hay que preparar el sábado. Cruz Azul seguramente regresará a Corona, regresa Escobar que estaba suspendido. Y yo creo que así pueden formar tanto Cruz Azul como América y también platicar un poquito de lo que pueden ser las claves, ¿no? Porque es interesante lo que puede pasar por los costados. Corona será el guardameta que regresa después de estar suspendido. Yo creo que va a jugar yo, Beto Valdés. Creo que va a jugar con Escobosa acá. Funes Mori. Escobar y Domínguez, el Cata. En medio va a jugar con Lira y Rivero. De este lado jugará Rotondi, Antuna y Charlie arribita. Rodríguez. Uh-huh. Y la duda en el frente, no sé. Ahí sí necesito que alguien me ayude porque no encuentra el 9 el Tuca Ferretti. ¿A quién ponemos? Tiene a Lotti, tiene a este muchacho. Michael Briceño. Briceño está en Chivas, no, todavía no Briceño lo pedimos, Ruso. Chivas, Ruso. Todavía no, no ha llegado su transfer. ¿No? No, tiene yo, que ser Michael Estrada. Gustaba, Estrada, no, yo ¿verdad? Creo que es Estrada. ¿Estrada? Michael Estrada. Es increíble que el goleador gol al arcoíris, en este bueno. torneo sea Antuna con tres para Cruz Azul. Claro sí, pero está. Carneiro tampoco le hace un gol a nadie. No, es que nadie le hace verdad, un gol a nadie de Cruz Azul. Ahora, mira, a mí me parece que con Carneiro, perdón que interrumpa, a América le ha dolido la pelota fija, los tiros de esquina, y con la altura de este chavo creo que le podrían hacer daño. A la América, sí. creo yo. A mí me queda, a mí de esa alineación, Betito, sí, me queda una duda nada más. ¿Sí? ¿No? Digo, porque él ha usado también una línea de 5.
O sea, él tiene tres jugadores que son claves. Uno es Domínguez, el otro es Funes Mori y el otro es Escobar, ¿no? Hay que ver, tú sacarías al Cata, Tata Domínguez. Después, a Rivero lo pones en la mitad de la cancha. Por supuesto, porque él ha venido jugando con Charly Rodríguez y Rivero lo ha ocupado, ¿no? Más como carrilero por izquierda, porque los otros días jugó Huescas por derecha y Rivero y jugó por izquierda. Rivero por izquierda. Entonces, ahora, digo, acuérdate que enfrentas a un rival, Ceci, no, que sí. Ahora vamos a armar al América. No, ya lo sé, porque digo, es un rival que tiene solo a Henry Martín arriba, ¿no? Y deja a Valdés suelto por todo el frente del ataque, y ahí es donde hay que ver si el Tuca va a ir a buscarlo con uno de los defensas o va a poner cuatro atrás nada más. Fíjate, lo que pasa es que si juega con tres, para marcar a Martín. ¿Betao? No, porque está bien. Ya estás pensando en defenderte, espérate, no, juega al contrario, América, al contrario, si hace una línea de tres, se pone la pistola en la cabeza el Tuca, porque vuela Jonathan Rodríguez por izquierda, vuela Sendejas o vuela Suárez por derecha, con línea de tres, con Funes Mori que no tiene velocidad, Escobar que es el más rápido, ¿va a estar correteando a todos? No lo creo. Yo creo que va a jugar con línea de cuatro, porque América va a poner acá a Malagón. Seguramente va a repetir a los laterales. No, yo creo que lo de Fuentes, Russo, a Fuentes lo tenían que haber puesto desde antes, creo yo, ¿no? La Juni Fuentes. Dale, yo no entendía por qué Fuentes estaba fuera. Tampoco cuando yo. Fuentes viene siendo un tipo sumamente regular. Tampoco yo. Balayún, los centrales yo creo que han mejorado sin ser los mejores. Cáceres. Reyes y Cáceres. Sí, pero fue una defensa, Beto, que no usaba desde la fecha 1, ¿eh? Esta es el 4. A mí me parece que a América le duele. A mí me gusta la Juni, me gusta Fuentes, pero creo que pierden velocidad. Creo que Monterrey pudo haber aprovechado más eso. De hecho, así es el gol. Bueno, sí. Así cae el gol, John. Exactamente. Ahora decime una cosa, igual, John. Hay que tomar en cuenta, perdón, que hay que marcarlo a Antuna, que es rapidísimo. Sí, y me parece que está más preparado Fuentes para marcarlo a Antuna, con la experiencia y con la velocidad, que para que lo ponga Reyes en esa posición, que es más de irse para adelante. Ahora, hay un tema que también hay que tocar y que es importante. Lara, un tipo que daba muchísimas ventajas y que no ganaba duelos individuales. Del otro lado, Reyes también. Entonces, creo que ahora hay que ver si en ese sector por izquierda, donde juega Rotondi, es capaz la Jun de ganar los duelos individuales, ¿eh? Porque Rotondi es un tipo rápido, encarador, tiene gol, pizelaria. ¿Pero para a quién prefieres? ¿A Layún o a Lara para este partido? Digo, los otros días no lo hace nada mal Layún. Entonces hay que ver, pero hay que ver la postura. Hay que ver la postura, si va a marcar, si va a ir al ataque, todo ese tipo de cosas. Y en medio no va a modificar, ¿no, Russo? No va a cambiar. No va a cambiar. Ni arriba tampoco. Sánchez. Acá Fidalgo, John. Y Richard, ¿no? Sí. Richard, y de un lado va a jugar Sendejas, del otro lado va a jugar Cabecita Rodríguez. Cabecita Valdés atrás de Henry. No va a jugar igual, no va a cambiar. No. Ahí es donde yo te decía, Russo, que digo, si el Tuca hace una línea de cinco, digo, porque aquí Beto está sacando al Cata. Pusiste al Cata, ¿verdad? No, está sacando. Lo sacó Huescas para ponerlo a Escobosa del lado izquierdo. Sí. Correcto. Entonces digo, porque en el equipo es prácticamente el mismo, nada más que la posición que está usando Beto es no poner sobre los costados a Rivero y a Hue. Correcto. A eso iba yo. ¿Cómo saldrías tú si te tocara jugar hoy contra el América? ¿Con cuatro o con cinco? Con cuatro. Yo creo que lo conveniente es poner a cuatro, los dos de afuera tomando marca hombre a hombre sobre tanto Sendejas como el Cabecita. Ajá. Y dejar un hombre encima de Henry, dependiendo de dónde vaya, y el otro sobrando. Correcto. Me parece que es... No sé si Escobosa, yo ahí no sé si Beto no pensaría más en la cuestión defensiva que en la ofensiva. Primero marcarlo a Sendejas, que es un tipo que es sumamente rápido, y después pensar en atacar. Pero si no, no sé. Tienes toda la razón, no veo Russo. Tanta marca. Yo pongo a Escobosa porque es un zurdo natural, y pensando en Rivero... Como contención, Rivero puede hacer este trabajo bastante bien. Que no lo ha hecho últimamente, Betito, No lo ha hecho. No lo ha hecho, pero acuérdate que son diferentes. Creo que jugó un partido nada más de contención, Rivero. Ahora, todos ha ido. No me van a dejar mentir. Lateral. La clave aquí es este señor. Sí. ¿Estamos bien o no? ¿Diego? Sí. ¿Diego Valdés? Sí. A ver si llega con ganas de jugar, ¿no?
que en los últimos partidos ha tenido ganas, mi querido Sir John. Han dado con enjundia. Es importante. Chileno, sí. Por cierto, últimos resultados de ambos equipos. Resulta que Cruz Azul tiene 10 puntos de 12, al igual que el conjunto del América. Y esto pone en el compromiso un sazón especial. Es evidente que las Águilas son favoritas para ganar este compromiso por el torneo, por cómo vienen, porque cuentan, creo yo, con una mayor profundidad de plantel y además tienen al mejor goleador de la campaña con 12 tantos, que es Henry Martín. Pero del otro lado, Cruz Azul, si no encuentra un centro delantero, señores, el problema le va a costar más temprano que tarde. Pausa y hablamos de Siboldi al volver en punto final. Briceño, que pidan a Briceño. Arriba el norte y arriba los Rayados en la tabla general regresan a The Champions. Gracias a la cosecha de puntos durante el año futbolístico, ya aseguramos nuestro lugar en la Liga de Campeones de CONCACAF 2024, algo normal. Por cierto, es la competencia que más ha ganado Víctor Manuel Bucetich, con 3 en total. Resultados históricos para este entrenador mexicano. Y seguimos hablando del norte, pero otro equipo que va para abajo y buscaban un entrenador. Y resulta que fueron por Robert Dante Siboldi. En este momento, fuera, ya son 7 técnicos en el fútbol mexicano. 4 argentinos y 3 mexicanos. Y es la primera vez en la historia que Tigres tiene en un torneo corto a 3 entrenadores. Coca, Chima Ruiz y ahora Siboldi. Números peligrosos para este estratega que tampoco estaría tan complicado levantar a los Tigres. Para mí es un privilegio estar en este club. Después de 20 y tantos años, regreso a lo que era mi casa. Y estoy muy emocionado de volver y de encontrarme con muchos cambios favorables de infraestructura y todos los logros que han cosechado y han obtenido al paso de estos años, después que yo dejé el club. Creo que son muchas las razones por las cuales tomamos esta decisión, no es una. También yo creo, quiero hacer hincapié en que ha sido un torneo atípico. Desde que empezó, planeamos un torneo a un mediano, largo plazo, hacemos una planeación de un equipo con un cuerpo técnico y de repente, de un día para otro, nos cambian los planes. El comunicado oficial, informamos a nuestra afición que Robert Dante Siboldi asumirá la dirección técnica de nuestro equipo a partir del día de hoy. Debutará como entrenador de Tigres para el partido de este jueves ante el Motagua de Honduras dentro de la Liga de Campeones de CONCACAF. Bienvenido a casa, Robert. Y tenemos que platicar quién es Siboldi, porque es un entrenador que va a presentarse en su 8º equipo del fútbol mexicano, pero tiene un pasado con el conjunto universitario como figura del equipo de los Tigres, sin lugar a dudas. Los Tigres tienen nuevo estratega en la figura de Robert Dante Siboldi, viejo conocido en territorio norteño. El uruguayo, que llegó al fútbol mexicano en 1989 para el Atlas, se quedó toda una década en nuestro país. Además de jugar con los rojinegros, Cruz Azul, Puebla y Tigres fueron los otros clubes del arquero charrúa. Precisamente, sus logros más destacados llegaron con el cuadro regiomontano, donde ganó la Copa México en 1996, pero también fue parte del plantel que perdió la categoría en esa misma temporada. Como entrenador, regresó para forjar su carrera en los equipos filiales de Cruz Azul, con algunas etapas como técnico interino del primer equipo. Pasó por Dorados, Veracruz y Santos, donde logró consagrarse como campeón en el Clausura 2018. Con Cruz Azul se quedó a las puertas de la final, donde salió muy cuestionado, para después dirigir a Xolos y emigrar al fútbol árabe, donde tuvo un efímero paso en 2022 con Al Ahly. Su primera tarea en Tigres será limar asperezas con los referentes del equipo, en especial con Guido Pizarro, con quien ya tuvo un altercado en la Copa por México del 2020. ¿Será capaz de mantener la armonía para salir del momento delicado que viven los felinos? Bueno, veamos los números de Robert Dante Siboldi ahora con sus porcentajes con Santos, 45.65, pero campeón, sí, contra Mitoluca. Cruz Azul, más elevado, y con Xolos prácticamente no tuvo tiempo de demostrar su potencial. Mira, Sir John, cuando Dígame. Tú te peleas con alguien o discutes con alguien,
pues las cosas se calman después. No quiero pensar que la inteligencia emocional manda. Pero yo escuché que le decía a Guido Pizarro la concha de chocolate y no sé qué. Entonces, pues esas cosas provocan, ¿no? Como que alguien, si tiene resentimientos, se quedan en el cora. ¿O tú qué opinas? Lo que debe de ser ese vestidor, manejar ese vestidor, ¿eh? Porque no nada más es Pizarro, es Carioca, es Nahuel, es Guiñac, es Quiñones, que se va a Colombia a las fiestas y regresa cuando quiere. Cada quien hace. A mí me da la impresión, ¿eh?, desde afuera, lo digo con mucho respeto, que este equipo hace rato necesita una renovación que no se ha dado. Es verdad lo que nos dijeron de lo de Diego Coca al principio, que seguramente afectó, pero lo de Tigres viene desde hace rato, ¿no? Miguel Herrera no pudo. A mí me parece que al Chima, yo no sé si los jugadores te cerruchen el piso, Jorgito, pero sí, lo que vi yo contra Mazatlán el fin de semana fue muy triste, lo de Aquino, no defendía a nadie, nadie corría, Pizarro salía trotando. Ojalá, ¿no?, por este equipo que ha sido el mejor de la última década. Yo lo veo que va mucho más allá de Siboldi, que aparte, sus números no son espectaculares tampoco, ¿no? No sé si ustedes hubieran pensado en Siboldi para resolver el problema de Tigres. Es un histórico de Tigres. Sí lo es. Esa es la verdad. Es un tipo bien. Es un tipo también Claudio Suárez. No, sí, pero es un tipo que descendió y ascendió otra vez con Tigres. No, es muy querido por la institución y por la gente de Monterrey. Sí. ¿No? Ahora digo, en el tema de entrenadores, en el tema, ¿cómo te digo? En su carrera como entrenador ha salido campeón. Digo, hay que darle también el beneficio de la duda. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de este plantel. Digo, hay que soportar este plantel. Como está, como viene, ¿no? Lo dejó Herrera, se termina peleando, diciéndole, no peleando, pero por lo menos declara y dice, es un equipo que ya no está en una ya edad viejo, avanzada. Dijo, no, está viejo, está es viejo, ya está viejo. Y capaz que Herrera dijo tenía la verdad. Razón. Pero capaz que Herrera, ¿sí?, capaz que Herrera tenía razón en ese sentido. Y habrá. Capaz, ¿no?, quítale el capaz, ¿eh? No, quítale, sí, el capaz. Tenía razón. Entonces, hoy yo creo que los directivos deben de pensar en modificar algunas posiciones, en cambiar jugadores, porque no es el mismo Pizarro, no es el mismo Carioca, no es el mismo Gignac tampoco, por más que me digan que es un centro delantero extraordinario, no son los mismos, no es el mismo Aquino, ¿me entendés? Hoy desperdician a Gorriarán tirándolo por un costado, todo este tipo con de Lainez situaciones. No pasa nada, digo, Cecilio. Entonces con digo, con hay con que Lainez ver, no ojo, pasa nada. Y después digo, también hay que ver con qué intención viene Siboldi, que digo, tiene la verdad, ¿no?, un fierro caliente en la mano, ¿eh? Sí, pero también tiene Russo a un equipo universitario con el potencial para clasificar incluso de forma directa a la liguilla. Y tú como estratega, ¿cómo manejas la situación de vestidor cuando pasó algo en el pasado? ¿Qué harías? Primero coincido plenamente con lo que acabas de decir, ¿eh? Tiene un equipo, por lo menos un plantel, en este torneo para poder llegar a pelearlo hasta el final, a inclusive pelear por el título. Pero para mi gusto, este vestidor está podrido hace un tiempo largo, y Miguel Herrera lo sintió, y Miguel Herrera se dio cuenta, y Miguel no salió porque habló con nosotros aquí diciendo barbaridades, solamente aclaró, y recordemos las palabras de Miguel con respecto a la veteranía de este grupo, y que después dijo que lo llamó en su momento Guiñac, y que no pasó nada en no sé cuánto, porque Miguel alivianó las cosas. Se notaba que el equipo ya estaba envejeciendo, se notaba que el equipo, o mejor dicho, que los futbolistas en el vestidor dominaban a los cuerpos técnicos. Esto no hay ninguna duda, los que nos tocó estar ahí adentro nos damos cuenta cuando esto sucede. Y por eso siento que al Chima, no es que se le hicieron a propósito, el Chima no pudo con esto porque posiblemente no tenía la experiencia que hoy sí creo que tiene Siboldi. Un tipo que para conveniencia de él, viviendo en Monterrey, porque ahí tenía parte de su familia, le vino barro, 3 partidos, 5 partidos, no hay problema, los que vengan. Yo acá voy a demostrar que tengo capacidad y hasta en una de esas le termina resultando y se termina quedando más tiempo. Tiene personalidad, tiene pantalones, no hay ningún problema de cómo manejarlo, va a saber a quién darle y a quién no. Y esto que pasó con Pizarro, si son vivos, tanto Pizarro como él, y yo creo que sí lo son, se terminó, se sientan, se hablan, se dicen lo que tienen que decir y de ahí a la cancha a tratar de sacar resultados. Ahora, dijiste algo. Perdón, Beto. Lo primero, lo que piensan es lo que comentabas tú, Ceci. Histórico, referente, cuando estuvo en Tigres estaba en todos los espectaculares. Eso pesado. En todos los espectaculares de la ciudad estaba Robert Dante Siboldi. Eso pesado.
Entonces yo creo que dicen, vamos a calmar las aguas con la afición porque la afición está dejando de ir, la afición está bucheando. Y algo que también he percibido de la afición de Tigres es la molestia, por ejemplo, con Guiñac, que quién va a ser el atrevido de sentarlo, que ya no corre. Vamos, aquí yo creo que no es muy difícil darnos cuenta de que el vestidor está podrido. Ese vestidor está podrido. Ahora, y dice, perdón, para terminar, sí. Ceci, decía bien Jorge, un equipo que va en picada, lo increíble es que está en el lugar 7. Sí, sí. Y ahora hay un tema, pero hay un tema bien importante acá, John, y ya te paso la palabra, es lo siguiente. Yo creo que ellos, como ese plantel, como dice el ruso, que está adentro podrido, no abrazaron al Chima. No. Lo reventaron al Chima. ¿Me entendés? Y ahora, digo, para lo que viene, le va a costar trabajo al Chima agarrar un equipo. ¿Y cuántos años peleó el Chima para estar en esa posición? Al menos 14. Claro. Creo que le están ofreciendo quedarse ahí otra vez en básicas. No puede quedarse. Bueno, eso es lo que como hombre escucha, institucional, ¿no? Lo pueden dejar. Hay personas que aceptan el trato y bueno, señores, yo me quedo entonces acá en el equipo en un rango menor. Pero John, también seamos honestos, más allá que el vestidor esté echado a perder en este momento, pues Tigres, si tantito pisa el acelerador y Gignac conecta, aguas. Porque puede ser campeón del fútbol mexicano, como decía el ruso. Ah, y la verdad que a veces creo que eso es más, como le dicen acá en mi patria, wishful thinking, ¿no? Un deseo. Han ganado 2 de los últimos 9 y una de esas victorias fue al Motagua. Han hecho 6 goles, Jorge. La verdad que la realidad de este equipo es que va, lo que tú dijiste al principio, va en picada, va en caída libre. Han perdido los últimos 4 en la liga, o sea... Es lo que uno quiere, les alcanzó con el arranque, pero yo no veo que de este Tigres, la verdad, Chivas les ganó ahí, América les dio un toque, Rayados les ganó el clásico también ahí. O sea, ¿por qué creemos que este equipo va a levantar por si estamos señalando todo lo malo que tiene este equipo? ¿Por qué de repente crees, Jorge, que puede? Porque ya me ha tocado ver historias, claro. Exactamente. Sí, no, pero es que ya no es el Tigres de hace 5, no es el Tigres de hace 5, no es el Tigres de hace 5 o 6 años. Ya está gordo, ya no está en ritmo, ya no le importa demasiado y se cree que hablando, gritándole a los árbitros, a los compañeros, puede llegar a hacer algo. Pero estás hablando de Ibáñez, claro. Que no se olvidó de hacer goles. Claro que no. Estás hablando de Córdoba, que puede regresar. El diente, Daime no ha rendido, pero el diente López y le dan más oportunidades. Sí. Yo creo que tiene talento para rescatar. Y si hacen un clic en una de esas... No me gusta el fondo, vos sabés, no me gusta Samir y Reyes. No, bueno. No me gusta. No, Samir bien, ¿no? Yo creo que bien. Es el medio campo. No me gusta la pareja. Pero a mí parece que ya Carioca ya. Pero ¿no? Ve el calendario, Sir John, y acá, por ejemplo, le falta la vuelta contra Motagua en los cuartos de final de la Conca Champions. Debería de avanzar con la ventaja que tuvo en el partido como visitante. Va contra Querétaro, debería ganar. Va contra Puebla, debería ganar. Y contra León, sí, quién sabe, un volado. Pero saca por lo menos 9 de 12. Yo sí, coincido contigo. Sí, de acuerdo. Ruso. Yo coincido contigo en que Tigres tiene el power para decir arriba el norte. Pausa y volvemos a punto. El León sí es como lo pintan en casa. Le ganó al Violet 5-0. ¿La pronunciación es correcta, Beto? Correcta. Mientras vemos, Huy Trevian, Ángel Mena al 8, Víctor Dávila al 66-84, Lucas Di Llorio al 90 y Elías Hernández, patrullero, marcando al 94. Pues este arroz ya se coció, Betao, ya. Sí. O sea, un ratito del partido que el Violet, ¿no? El primer tiempo sobre todo, no sé. Sí, quién. ¿No? Le anulan un gol. No, pero después León sí, digo, fue infinitamente superior a este equipo. Puede jugar con la banca de la banca, ¿no? Este equipo le ganó Lostin, ¿no? Sí, este equipo le ganó Lostin, es correcto. Bueno, pero entonces ya está. O sea, yo, por ejemplo, como entrenador, ¿qué hago? Dosifico, pongo al jugador de la quinta división, después trato de regular un poco y ya está, ¿no? Te lo firmo que mañana por lo menos juegan 9 titulares. Correcto. Pero... Te entiendo, Ruso, pero ¿por qué pondrías a 9 titulares si ya está resuelto? No, yo no lo pondría por una idea que me parece que tiene el técnico de León y que así se ha manejado. Nada de andar regalando de entrada pensando que un resultado está... A ver, a veces los técnicos mandan mensajes con las alineaciones y creo yo que este técnico no quiere mandar un mensaje que está resuelto. La única manera de no mandarlo es tirando la cancha lo mejor que tiene. Y la otra... No te pase lo de Tigres. Estoy de acuerdo. La otra mantiene el ritmo también.
Yo también. Porque aparte... Mantiene claro, el ritmo los jugadores. Eso te digo. Mantienen porque, la inercia. Pero es mucho mejor jugar un partido de full, claro, que entrenar. Claro, o quedarte a cualquier jugador. Claro, hay dos torneos y están en la recta final de la competencia que importa para ellos, que es la Liga MX, pero bueno. Seamos serios, Jorge. Hay que ser serios. Me gusta. Qué profesionales son todos ustedes. Vamos con todo. Pausa y volvemos a punto. Mi querido Sir John, el LAFC anda también con power. Ahí está la competencia, bueno. México-Estados Unidos también en esta liga. Sí, la verdad que sí. Este es el campeón de la MLS, ¿no? Invicto además en el arranque de la liga. Una buena victoria frente a Vancouver, duelo de equipos estadounidenses. Y van en el clásico de acá de la ciudad de Los Ángeles el fin de semana. LAFC no ha perdido, Galaxy no ha ganado. A ver si ya aparece el Chicharo, ¿eh? Ya, el que siempre aparece es Carlitos, ¿no? Sí, es un crack. Aparece. Es un crack, sí, Carlos Vela. Es un crack. La regularidad. Fíjate, mucha gente critica que es falta de profesionalismo. Yo digo que es todo lo contrario. El tipo es súper profesional, súper profesional, porque equipo al que llega, la revienta. Claro, si él no quiere jugar en otras ligas, es muy respetable. Y si no quiere jugar con la selección está mexicana... Está cómodo ahí. Es su perro, él lo baña, ¿no? Pero está cómodo ahí. Está bien, porque... está bien. Está feliz, ¿qué es lo que importa? Está feliz en un lugar, déjenlo. Sí. Déjenle al tipo ser feliz. Bueno, a ver, Russo, lo regresamos a selección mexicana ya para darle un poco de sabor al caldo, porque si no, ¿qué vamos a decir de Carlos? Ya no. No. No, no, a ver, rogarle, a ver, el tipo es un muy buen jugador de fútbol y que juegue donde se divierte, donde la pase bien y donde gane lana. Rogarle a un futbolista para que juegue en la selección, no, viejo, ya le rogaron 70 veces, no, no estoy de acuerdo. ¿Te gusta la banda, Russo? ¿La música de banda? No. Ok, me queda. No sabe ni lo que es. Porque hay una canción que dice, que te rogue, que te quiera, que yo no lo voy a hacer. ¡Iu! Pausa. Clásico del tráfico, LA Galaxy contra el LAFC a las 4:30 del Este, 1:30 del Pacífico en vivo. Recordar que el primer juego no se pudo disputar por cuestiones climatológicas, pero ahora esta segunda ronda está más que preparado, por lo menos para tener actividad a través de nuestra señal. ¿Quién ha sido el mejor entrenador del torneo? Pues el tío Buse, el que tiene a su equipo en el primer lugar, solamente dos derrotas, en fin. La gente votó, la gente sabe, la gente conoce. Es que independientemente de la cancha, gestionar un vestidor como el que tiene el Buse no es sencillo. Oye, no es cualquier cosa. Bueno, nos vamos. A nombre del Russo Brailovsky, de Cecilio de los Santos, de Beto Valdés Betau, de Sullón Laguna. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una siguiente edición de Punto Final. Como siempre. Y un lujo. Muchas gracias. Un placer. Chao. Un lujo.